El Rally de Noia regresaba al Campeonato de Galicia, ¿y de qué manera? Unos tramos realmente complicados, sobre todo en mi opinión los de la tarde, y las cunetas de las diferentes especiales totalmente llenas de público. La acción comenzaba en la tarde-noche del viernes con un tramo urbano de poco menos de 2 kilómetros. Este tramo se hacía en sentido inverso al de la última edición. Tras el tramo urbano, Alberto Meiras iba a dormir líder con solamente 4 décimas de ventaja sobre Víctor Senra. Troitiño se mantenía en tercera posición y en cuarta posición Tino y Jorge Iglesias. El sábado, los tramos de Outes, Mazaricos, Lousame y Porto do Son aguardaban a los pilotos. Vale, me quedo sin vibrante. Derecha 3, derecha 3, para izquierda 4, con botes. Meira se levantaba peleón y marcaba scratch en Outes. Víctor Senra se le devolvía en Mazaricos y se ponía líder con 2 segundos de ventaja. En tercera posición se ponía Alberto Nimo. Y en cuarta posición se ponían Adrián Campaña y Álvaro Cerqueiras, que la verdad tenía pinta de que iban a dar mucha guerra. En la segunda sección había reparto de scratch. Senra marcaba el mejor tiempo en Outes y Meira el mejor tiempo en Mazaricos. Senra continuaba líder, pero Meira se mantenía a menos de 3 segundos. Alberto Nimo en tercera posición y Troitiño arrebataba la cuarta posición a Campaña. También muy interesante que se colocara en sexta posición Toñito López. Muchísimas gracias a todos esos canales que están colaborando en este vídeo, que son Celtic Engineering Vigo, Adrián Calo Fotografía, VV Reu, F. Jamardo Foto y Prado Competición. Tendréis link de todos estos canales en la descripción, os invito a que le echéis un ojo. Víctor Senra marcaba el mejor tiempo en los dos tramos de la tarde, tanto en Lousame como en Porto do Son, y comenzaba a sacarle cierta ventaja a Meira. Alberto Nimo continuaba defendiendo el podio y Troitiño en cuarta posición.
Sin embargo, tenía peor suerte Campaña, que sufría un pinchazo y se hundía en la clasificación. Llegaba la última sección del rally y la emoción era máxima. Meira salía atacando y marcaba scratch en Lousame, pero apenas conseguía recortar unas milésimas. En el último tramo, en Montemuíño, Víctor Senra le metía casi 6 segundos a Alberto Meira y así se imponía en este rally llevándose una gran victoria. Alberto Meira y Abelino Martínez conseguían un buen segundo puesto y yo creo que salen motivadísimos de este rally, y Alberto Nimo conseguía una fantástica tercera posición. Desde Territorio Racing, dar muchos ánimos a todos los equipos que no han podido acabar este rally y dar, por supuesto, la enhorabuena a los equipos que sí han logrado acabar, que es toda una hazaña. Toño Villar pilotaba este Porsche como coche cero el viernes y de copiloto iba ni más ni menos que el humorista gallego Roberto Vilar. La cabeza no para. Día histórico para el piloto local Alberto Nimo, que conseguía el primer podium de su carrera deportiva. Sin duda, un día que recordará con mucho cariño. También era una victoria especial para Víctor Senra, que quería dedicársela a una persona que, por desgracia, ya no está con nosotros. Dedicado a miña moza, que lle falleciu o pai esta semana pasada, así que tenía que ganarse. En los tramos de la tarde, algún equipo mencionó que se cruzó con algún que otro caballo demasiado cerca de la carretera. Y es que en estos montes de Iroite y Porto do Son, se tienen caballos por el monte para que controlen la vegetación y que no haya incendios. De nuevo, la participación en la Copa R5, o sea la Totten A, volvía a ser mínima. Simplemente se apuntaban tres equipos que coincidían con los tres primeros de la general, siendo el primero Víctor Senra, segundo Alberto Meira y tercero Alberto Nimo. Como veis, Víctor Senra y Jandrín López se ponen al mando del Campeonato de Galicia. A 14 puntitos está Alberto Meira y en el tercer puesto Alberto Nimo. En la Copa Top 10B, a lo largo de la mañana mandaba Adrián Campaña con su BMW. En segunda posición se sentaba Lamela con su precioso Citroën. Y en tercera posición, muy peleón, estaba Manuel Senra. Pero los tramos de la tarde ya fueron otro cantar, y es que fue una auténtica escabechina. Lamela sufría una salida de pista y Adrián Campaña sufría un pinchazo que lo relegaba a la cuarta posición. Antón Pérez, tras tener una pequeña batalla con Pablo Blanco, se ponía líder y aguantaba hasta el final del rally, llevándose una fantástica primera posición premiada por su regularidad. Segundo quedaba Pablo Blanco y tercero Tino Iglesias. Tinín, por desgracia, volvía a tener otro abandono. Antón Pérez y David Míguez se ponen de líderes en la Copa Top 10B. En segunda posición, muy de cerca, Tino Iglesias, que seguro que no nos va a defraudar y nos va a dar grandes batallas. Y tercero, Alberto Otero, empatado a puntos con Pablo Blanco. Pablo, al ser piloto becado, entendemos que va a realizar todo el campeonato, pero Alberto Otero, por lo menos en mi caso, es una incógnita si va a querer pelear esta Copa.
En la Copa Top Ten C, Antonio López y Raquel Rodríguez reinaban de principio a fin y no daban opción a sus rivales. En esta Copa fue muy importante los tramos de la tarde, y es que fue un verdadero estropicio. Iván Vázquez abandonaba antes de la salida de Montemuiño por una avería mecánica. David Rivas, tras una librada increíble que podréis encontrar en internet, abandonaba. Y también abandonaba Rubén López por salida de pista. Aprovechando esta situación y llevando un buen ritmo, Daniel Montouto se ponía en segunda posición, que lograba aguantar hasta el final de la carrera. Y en tercera posición quedaba Borja Rodil con su Citroën Saxo. Y fijaros qué bonita está esta copa, y es que Benito Puceiro, Francisco Javier Villar Sueiro y Javier Eiras tienen triple empate en el primer puesto. En cuarta posición, David Rivas y Antonio López empatados con 70 puntos. La verdad, está muy abierta esta copa de momento y promete emociones fuertes. ¿Aún no conocéis mi canal principal? Diegue18, canal dedicado al mundo del motor. Link en la descripción. Y sabrá 6 más 100. Y tarde, izquierda 4, 20. Derecha 5, abrir 20. Derecha 5, se abre 50. Y pronto izquierda 8 en ras, más 50, no dudes. En el volante FIA comenzaba mandando Diego Coto, pero tenía una salida de pista que le obligaba a abandonar y el liderato iba a manos de Álvaro Castro. Álvaro Castro e Isidro Rey mantenían el liderato todo el rally y no lo abandonaban, llevándose así una gran primera posición. El piloto local Brais García Neu en los tramos de la mañana se mantenía en la lucha por el podium, pero ya por la tarde un error de notas le ocasionaba morder demasiado en una curva, fastidiaba la amortiguación y quedaba fuera de la lucha por el podio. Así Alexis Vieitez quedaba en segunda posición y Gabriel Rodríguez Gándara tercero. Álvaro Castro Leíño se pone al frente de esta copa, Alexis Vieitez segundo y Jesús Santos tercero, empatado a puntos con Diego Ribeiro. Los locales Álvaro Pérez y Brais Mirón no daban opción a sus rivales y vencían en la Copa Pirelli AMF. Pampillón le ofrecía un poco de resistencia, pero al tener problemas con la bomba de gasolina, iba perdiendo puestos y acababa cuarto. En segunda posición, Marcos Maceiras, cogiendo puntos importantísimos, y en tercera posición, Diego Vila. Y esta es la situación en esta copa, Marcos Maceiras en primera posición, pero va a tener que resistir el asedio de pilotos tan duros como Álvaro Pérez, Pampillón o Diego Vila. En la categoría 5, Iván Pazos, que ganaba en el Rally de Coruña, tenía que abandonar de forma temprana por avería mecánica. Y tomaban las riendas Manuel Prado y Patricia Rodríguez con su Seat Arosa, que conseguían aguantar el liderato a lo largo de la jornada y se llevaban una fantástica victoria en esta categoría. Derecha 6, vamos, para derecha 6, para otro ras, aquí también salta, para otro ras, para ojo, otro ras, ojo con este ras, para cruce, izquierda 2, ojo, izquierda 2, roto, ¿vale? ¿Cómo saltaba, chaval? Aunque no lo tuvieron nada fácil, y es que en los tramos de la mañana se le abría el capó, le reventaba el cristal y tenían un poco que cambiarlo improvisando con el cristal de otro coche
y un poco con ayuda de cinta americana. Además, a lo largo del día, Simaes iba recortando poco a poco, poniendo en apuros esa primera posición, aunque problemas mecánicos finalmente lastraban hasta la tercera posición al piloto del Seat 127. Y segundo quedaba Juan Carlos Prieto Arias. Y esta agrupación se plantea muy interesante, y es que a golpe de regularidad, Juan Carlos Prieto Arias se mantiene líder de esta categoría. Segundo, Iván Pazos, y tercero, Manuel Prado, que la verdad yo creo que si siguen el campeonato pueden dar mucha guerra. La escudería Berberecho sacaba adelante también una copa destinada a los pilotos que salían bajo el nombre de esta escudería. En los primeros tramos comenzaba mandando Pablo Gómez, pero acababa abandonando por avería mecánica. Tomaba el liderato Pedro Castro Carballo, pero abandonaban por un fuerte accidente. Y desde Territorio Racing quiero mandar un mensaje de tranquilidad, ya que se encuentran bien, fuera de peligro, y además mandarles muchísimos ánimos y un fuerte abrazo a los dos. En los tramos de la tarde, Javier Eiras le arrebataba el liderato a Daniel Vázquez Ro, que era castigado por penalizaciones. Y en tercera posición en esta copa se quedaba Ángel Boullón. ¿Cuáles crees que han sido los pilotos que más espectáculo han dado en este rally? Algunos de los pilotos que yo te propongo son Adrián Campaña o los hermanos Ángel o Lisardo Abelleira. Recuerda que ahora mismo puedes ir a las redes sociales de Territorio Racing a votar cuál crees que ha sido el más espectacular. Y nada, espero que os haya gustado muchísimo este segundo episodio de Territorio Racing. La verdad que han surgido una serie de problemas que me han dificultado sacar adelante el vídeo, pero si todo fuera fácil no tendría gracia.